Vamos a ver la lección 48 de Sagreras, una obra a tres voces, bajo, acompañamiento y primer voz. Son todas semicorcheas. Este estudio se puede hacer también primero como una primera etapa, destacando el anular con toque libre. En cuanto a la mano izquierda, al pasar de Do a esta posición, que no es otra cosa que Sol séptima con bajo de Re, esto es esto. Hay un error muy común en el estudiante que hace mucho movimiento para pasar a la segunda posición con el dedo 1. Apenas hay que mover la mano. Evitar movimientos de más. Se toca correctamente cuando están los dedos bien abiertos y se mueven poco. Cuando están cerrados y hay que mover en día, abrir para cada vez, se hace mucho movimiento y no es correcto. Hay que abrirlos de antes y moverlos poco. En este estudio 48 es interesante porque está en Do mayor, Sol séptima. Séptima, Re menor, Sol. Cuando pasa a la séptima es el acorde, el sexto grado de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. La nota La es un acorde efectivo dentro de la escala de Do. La lo transformó en acorde efectivo, resolvió en segundo grado de Do. Esta es una obra perfecta compuesta en Do mayor. Vamos a ver más en detalle estas explicaciones armónicas en otros estudios.